amigos televidentes, el día de hoy vamos a comenzar con una partidita, ya no de dominó, sino ahora de cubilete, Memo. Pues a ver qué suerte nos trae, ¿no? Yo más o menos siempre tengo suerte, pero... Pues le ponemos que a dos tiros. A dos tiros. A dos tiros. Vale, que pues una cena de las quecas, ¿no? Yo creo, o una ida de Hooters, si quieres. Sale. Vamos a empezar esta partidita. Y el primer tema que vamos a abordar, dialogando mientras jugamos, es el tema del envejecimiento del Distrito Federal, ¿no? Que es un tema que se presentó en el magazine, uh-huh. Y que bueno, pues ahora la idea es abordarlo. Entonces, pues como tú viste el autor, a ver si lo comentas poco a poco mientras yo te voy dando. Pues sí, no, fíjate que ha sido muy interesante hacer este artículo. La verdad ya tenía ganas de hacerlo, porque me he fijado que la Ciudad de México tiene ciertos problemas y características positivas o negativas, como lo quieras ver, similares a otras grandes capitales en el mundo. Es decir, no es ajena la problemática que tiene, son muchas. Puede ser la contaminación, puede ser la cantidad de gente, puede ser la movilidad urbana que tienen las capitales del mundo. Pero algo muy, muy revelador es la parte en la que, ¿por qué la población joven está decreciendo frente a la población mayor? Y la verdad, ese es un dato que a mí me parece absolutamente revelador. Porque si tú te fijas en las pirámides poblacionales de otros países, como los europeos, los países asiáticos más avanzados, vas a ver que las pirámides poblacionales se han prácticamente invertido. Y ese es un fenómeno muy curioso, por muchas razones se explica. Puede ser una por la efectividad de las políticas demográficas que siguen los países, que las han controlado. También porque desde luego, al haber mejores sistemas de salud, y las capitales, bueno, al tener concentrados esos sistemas de salud, pues obviamente ha mejorado la esperanza de vida y desde luego ha también descendido el índice de mortalidad. Eso sumado también a otros dos factores que tienen que ver con el factor educativo, que es fundamental. Uno, porque puede ser que la población más educada pues ahora tenga otras metas de desarrollo, tenga otros planes, y pues la población de jóvenes que antes se casaban entre los 18 y los 25 años, pues ahora, debido a que pues a lo mejor hacen una carrera profesional o tienen otros intereses, pues... O no tienen empleo. O no tienen, no, ese es el segundo, que es el ligado al económico, que digan, no, pues yo quiero dedicarme a una vida profesional y entonces prefiero ahorita no casarme. Entonces eso también ha retardado el número de nacimientos que se tienen, porque las parejas ya no se casan más grandes por metas profesionales y por lo tanto hay menos número de nacimientos. Y el otro, el que tú dices, el económico, que es quizás el más interesante de todos, que consiste en que la población joven, al no tener un empleo, al no tener contratos fijos, esto es una cosa fundamental, porque no solo sucede en México, sino en muchos países del mundo, los jóvenes actualmente no encuentran independencia económica para vivir. Y al no tener independencia económica, ¿cómo van a formar una pareja? ¿No? Entonces, por lo tanto, ha sucedido, y quizás esto sería para otro artículo, de por qué las parejas jóvenes no se están casando y prefieren, en algunos casos, pues, digamos, convivir como pareja, pero vivir cada quien en su casa, porque la situación económica no les alcanza para independizarse. Entonces, han sido varios factores los que han influido en esta situación, y México, la Ciudad de México especialmente, sí se diferencia en el ámbito nacional de otras ciudades, inclusive de otras entidades federativas, porque desde luego el nivel de alfabetización es mayor, pero también ha repercutido en que haya menos número de nacimientos. Es decir, ha bajado la densidad demográfica en el Distrito Federal. A pesar de que uno podría pensar que hay más habitantes, ¿no?, que hay más gente, la verdad es que el número de nacimientos se ha retrasado, lo cual implica
que hay ahora más adultos mayores que jóvenes, ¿no? Ya con esta parte, para que tú me des tu opinión sobre este tema, es que es probable que el bono demográfico que se tiene ahorita no se vuelva a recuperar y que ha venido bajando de acuerdo a estadísticas del mismo gobierno del Distrito Federal en un 2.4% anual progresivo. Eso significaría prácticamente que para 2050 la pirámide poblacional estaría prácticamente pareja, es decir, el mismo número de población adulta que población joven. Pues es muy interesante. Ahora, la pregunta es si estamos haciendo políticas públicas para poder en ese momento enfrentar esta situación, porque es fundamental. O sea, si nosotros no somos previsores, puede sucedernos que no hagamos políticas públicas precisamente para poder nosotros adecuar los espacios para la gente adulta mayor. Y fíjate que unos amigos que trabajan en el Seguro Social hicieron este manual, se llama el Manual para el Cuidador de Personas Adultas Mayores.